Pues buenos días, mis hermanos y hermanas, en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el Padre Víctor, oblato de María Inmaculada, transmitiendo desde aquí de Santa Rosa de Lima, en San Fernando, California. Pues Santa Rosa de Lima está cumpliendo en este año 95 años de fundación. Y pues tenemos preparado un evento para agradecer a Dios por estos 95 años, para junio 26, es viernes. No sabemos cómo van a ser las condiciones y vamos a poder celebrarlo de la manera a lo mejor que estaba pensado. Pareciera que no, no en la, a lo mejor como se había pensado, pero algo se planea hacer. Porque también sabemos que durante estos 95 años los Oblatos de María Inmaculada han estado a cargo de esta comunidad. Y también es tiempo en este año para que los Oblatos puedan decir, pues no un adiós, sino un hasta pronto, un adiós en el cual pues seguimos siendo familia. Nosotros tenemos que salir de esta parroquia por cuestiones de falta de personal. Sabemos que es una situación que está fuera de nuestro alcance. Necesitamos más vocaciones, necesitamos más jóvenes generosos que se comprometan a entregar su vida por Jesús. Así que pues este año también queremos en esa manera decir pues un adiós o un hasta pronto, ¿verdad? Y por eso vamos a encomendar pues a Dios todas las necesidades en este día, también a esta comunidad de Santa Rosa en este tiempo de transición que empezamos, y también de los Oblatos. Ya tenemos el nombre también de la persona que va a venir a ocupar con la parroquia, así que pues hasta cierto punto yo creo que es un buen momento para que también empecemos a orar por el nuevo párroco y su equipo. El párroco es Alberto Arriola, él fue oblato de María Inmaculada, ahora es diocesano, y él está buscando pues servir a esta parroquia con una generosidad, con una entrega. De hecho, él fue ordenado aquí en la parroquia de Santa Rosa, en tiempo atrás. Yo creo que vamos a empezar a orar por él, y vamos a empezar a orar unos por otros. Pues vamos a tomar nuestra vitamina del día de hoy. Sabemos que necesitamos vitaminas. Hay vitaminas para todo. Hay vitaminas que a lo mejor, yo creo que en su mayoría no buscan engordarnos, porque no es el objetivo de las vitaminas, es solamente fortalecernos. Así que vamos a disponernos a tomar esta vitamina del día de hoy para que fortalezca nuestro espíritu. Nuestro espíritu necesita fortaleza. Así que vamos a disponernos a tomar esta vitamina del día de hoy, esta vitamina que es la oración. La oración sin duda la necesitamos mucho. He estado al pendiente y he querido a lo mejor tener un día fuera de las vitaminas, de la vitamina de todos los días a las 10 de la mañana, hacer una vitamina que sea la meditación, que es una de las grandes vitaminas para el alma. La meditación que consiste más en el silencio. Que no tanto me escuchen a mí, sino que en la meditación buscamos escuchar a Dios. Así que ojalá llegue el momento, antes de que termine esta cuarentena, que esperemos que termine lo más pronto posible, para disponernos a tener una vitamina especial, que es la meditación. Pero va a llegar el momento, yo creo que a lo mejor pronto podremos ver eso. Pues vamos a empezar nuestra vitamina del día de hoy, poniéndonos en manos de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hacemos el himno. Yo soy, Señor, aquel a quien hiciste, de arcilla frágil e insaciable anhelo, confusa vocación de altura y suelo, que plácida hermandad tenaz resiste, captura fácil de la muerte triste, ávido afán de vida sin recelo, torpe y sublime envuelto en leve velo, nuncio de gozo eterno me quisiste. Rebose hasta los labios la vasija, oh dulce y sosegado manantial, sin turbia ambigüedad segura fija. De tus aljibes
nítido canal, reconforte las selvas y los prados y mitigue la sed de tus ganados. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Este himno pareciera que ya no usa el tono de la Pascua, pero es interesante porque inicia desde donde somos. Dicen que el trabajo más difícil en la vida es conocerse a sí mismo. A veces queremos pretender conocer a los demás, a lo mejor por apariencias, por prejuicios, juzgamos y decimos, bueno, esta persona es así, esta persona es así. Pero conocerse a sí mismo yo creo que tiene que ser la meta más grande de nuestra vida. Y por eso empieza este himno diciendo, yo soy Señor, aquel a quien hiciste de arcilla frágil e insaciable anhelo. Yo creo que eso es reconocerlo, saber que somos del Señor, Él nos hizo frágiles como la arcilla, como el barro, como una vasija de barro que podemos tirar y se puede quebrar. Somos frágiles, mis hermanos, porque podemos estar bien un día y en cuestión de segundo puede cambiar nuestra historia. Y también dice insaciable anhelo, porque no sé si en la vida, a lo mejor yo creo que todos hemos experimentado esta como necesidad, un anhelo que nadie puede saciarlo, porque al final el único que puede saciar nuestro anhelo es Dios. Y eso es casi como innato dentro de nosotros, que deseamos, anhelamos, buscamos. Y por eso algunas personas en este insaciable anhelo buscan cosas que están fuera de Dios, como las adicciones, el acumular cosas, el tener a veces cosas que no nos ayudan en nada. Pero este es un insaciable anhelo que al final yo creo que el Señor también lo puso en nuestros corazones para que podamos anhelarlo solamente a Él. Dice este himno, ¿verdad? Confusa vocación de altura y suelo, que plácida hermandad, Señor, que en plácida hermandad tenaz resiste. Y hay esta confusión vocacional que a veces vivimos en nuestra vida. Aun aunque a veces hemos optado por algo, siempre está entre cuál puede ser, qué pudiera ser esta vocación que a veces no la encontramos en su plenitud. Y por eso dice la iglesia que a lo mejor la más grande vocación de todo ser cristiano es la santidad. Esa es la santidad, a lo mejor la que nos puede dar seguridad, que nos puede dar perseverancia en nuestra vida. Bueno, pues vamos a tener esta conciencia tranquila de saber quiénes somos, de quién venimos y para qué fuimos hechos. Hacemos el cántico. Este es del libro de Isaías. Les había dicho que en la oración de la mañana, por lo regular, a veces se usa un salmo o se usa un cántico de un profeta. Por lo regular es Jeremías, Isaías, Jeremías, a veces Habacuc, Baruch, Daniel. En este caso es Isaías. Dice el cántico: festejad a Jerusalén, gozad con ella, todos los que la amáis. Alegraos de su alegría, los que por ella llevasteis luto. Mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos y apuraréis las delicias de sus ubres abundantes. Porque dice el Señor, yo haré derivar hacia ella como un río la paz, como un torrente en crecida las riquezas de las naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán. Como a un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo. En Jerusalén seréis consolados. Al verlo se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos florecerán como un prado.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La Jerusalén, que en este caso nosotros decimos la Nueva Jerusalén, la Iglesia, es esta figura tan hermosa que nos presenta este cántico, como una madre que se alegra en la alegría del hijo, de los hijos, de la familia. Dice, alégrense aquellos que por ella llevaron lutos. Y empieza a utilizar esta manera simbólica de Dios también como madre. Dice, mamaréis, mamarán a sus pechos y se saciarán de sus consuelos. Apurarán las delicias de sus ubres abundantes. Es interesante ver cómo maneja esta conexión de una mujer que amamanta, que cuando el niño amamanta, el niño se siente satisfecho, se goza. Digo, a lo mejor nosotros no recordamos tanto estos momentos, pero a veces cuando el niño está enfadoso, lo que hace la mamá es amamantarlo y el niño se consuela, se calma y vuelve la alegría. Entonces es esta manera de ver en Jerusalén la madre, de ver en Dios como una madre que nos consuela, que nos amamanta, que nos satisface. Y dice, llevarán en brazos a sus criaturas, sobre las rodillas las acariciarán como un niño a quien su madre consuela. Así los consolaré yo, en Jerusalén seréis consolados. Es una hermosa imagen de este Dios que como madre quiere consolarnos, especialmente en este tiempo de la pandemia que estamos viviendo. Necesitamos sentirnos así, seguros, acariciados, amados. Y por eso es tan necesario que nos refugiemos en Dios, que dejemos que Él nos acaricie, que nos tome como se pone el niño en las rodillas y se acaricia. Bueno, yo creo que hemos visto esa imagen, o a veces hemos vivido esa imagen, estar en las rodillas de alguien a quien amamos o alguien que nos ama y sentirse acariciado. Yo creo que eso es una muy buena imagen para ver cómo Dios nos quiere consolar, así como niños pequeños. Hacemos la lectura del día de hoy de Romanos 8, capítulo 8, versículo del 10 al 11. Si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justificación obtenida. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el que resucitó de entre los muertos a Cristo vivificará también sus cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta esperanza de saber que si morimos con Cristo, resucitaremos con Él. Sabemos, como dice esta lectura, ¿verdad? Si Cristo está en nosotros, nuestro cuerpo tiene que estar muerto al pecado, pero vivo para la justificación obtenida por el Espíritu. Y yo creo que en esta confianza, en este tiempo pascual que estamos viviendo 50 días, necesitamos crecer en esta convicción de saber que así como Jesús murió y resucitó, así también nosotros algún día vamos a morir, pero un día vamos a resucitar juntamente con Él. Por el Espíritu, dice San Pablo, ¿verdad? Respondemos a la palabra con esta antífona. El Señor ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya. Hacemos el cántico de Zacarías. Un discípulo no es más que su maestro. Basta que el discípulo llegue a ser como su maestro. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza.
El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, lo sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un discípulo no es más que su maestro, basta con que el discípulo llegue a ser como su maestro. Aleluya. Hacemos nuestras preces. Pidamos al Maestro de la vida, por todos los hombres y mujeres, y decimos: escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos los que hoy acudirán al trabajo, haz que realicen con amor la tarea encomendada. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por las madres y padres de familia, para que acierten en la educación de sus hijos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los maestros y educadores, que infundan el amor a la verdad y a la belleza. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los enfermos y por los que están tristes, haz que encuentren el consuelo de tu mirada. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos los que hoy morirán, para que por tu misericordia gocen de la vida eterna. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pues seguimos pidiendo por el fin de esta pandemia, esta situación que estamos viviendo a causa de este virus, del coronavirus. Que el Señor nos acompañe, que el Señor haga que pongamos nuestros esfuerzos para que podamos salir adelante, que ponga la sabiduría y la inteligencia en los gobernantes, en los líderes religiosos y los líderes también gubernamentales, que ponga también la sabiduría y el acierto a los científicos para que se pueda encontrar una solución pronta y podemos gozar de nuestra vida en una nueva normalidad, con un nuevo estilo de vida donde podamos ser conscientes de lo que podemos hacer y cómo podemos ser mejores. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pues pedimos también por todos los que a lo mejor en este tiempo pues han sido más afectados, aquellos que han perdido su trabajo, aquellos que pues también les han bajado horas de su trabajo y que ganan menos, por aquellos que pues ahora encuentran más difícil hacer su labor desde sus hogares o de otra manera diferente, que pues tengan un corazón agradecido por todo lo que Dios ha hecho por ellos y sobre todo que les infunda siempre caridad hacia los demás. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por aquellos que están celebrando cumpleaños en este día, no ha habido un santo en estos días, pero me imagino que alguien está cumpliendo años, que el Señor pues le bendiga en sus esfuerzos, le bendiga en su vida y a sus familias. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Ahora en silencio ofrezca a cada quien sus propias necesidades e intenciones. Por estas necesidades e intenciones, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pues en esa confianza de Dios que nos ama como madre y como padre,
Ofrezcamos esta oración que el mismo Jesús nos enseñó para dirigirnos a Él con confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Saludamos a nuestra Madre Santísima en este mes dedicado a ella, el mes dedicado a María, el mes del Rosario. Y decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Señor Dios, que restauraste la naturaleza humana elevándola por encima de su dignidad original, dirige tu mirada a este inefable misterio de tu amor, para que conserve los dones de tu eterna gracia y bendición en quienes te dignaste renovar por el sacramento del bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues quiero compartirles esta historia el día de hoy. Yo creo que hay algo también en nuestra vida, algo que a lo mejor y la misma sociedad nos ha impuesto, hay como normas sociales donde se busca la perfección. Pero la perfección no existe. O no debería de, digo, no habíamos de buscarla porque solamente la perfección solamente está en Dios. Pero a veces yo creo que buscamos, tenemos esta necesidad de ser perfectos, de buscar la perfección aún en lo físico, buscar la perfección en lo intelectual, buscar la perfección en las personas, en las cosas, en las actitudes, en el trabajo. Buscamos una perfección que al final nos desgasta mucho y no es lo más bello ni lo más hermoso. Yo creo que eso es lo más importante, buscarlo, lo que sea lo más hermoso y bello. Y no estoy hablando de cuestión solamente exterior y física, porque hay una belleza a veces que puede ser muy interior y que es mucho más buena que la belleza exterior y física. Hay gente que a lo mejor puede ser muy atractiva, físicamente muy bella, pero tienen un corazón, una manera de pensar, una manera de hablar, que mejor quisiéramos taparle la boca o no poder ni convivir con esa persona porque son pésimos o pésimas. Y hay personas que a veces pueden ser no agraciadas, para no decir feo, ¿verdad? No agraciadas físicamente, pero una manera de convivir, de estar, que uno disfruta, que quiere estar ahí, que quiere estar escuchando a esas personas. Y esa belleza, esa hermosura que se ve, hasta hace a la gente atractiva, digo, en un sentido bueno, que uno quiere estar por su bondad, por su caridad, por su carisma, por su manera de ser. Yo creo que ahí es donde es la gran diferencia entre buscar la perfección y buscar la belleza. Vamos a escuchar esta historia, se llama El Corazón Perfecto. Dice la historia. Un día un hombre joven se situó en el centro de un poblado y proclamó que él poseía el corazón más perfecto de toda la comarca. Una gran multitud se congregó a su alrededor y todos admiraron y confirmaron que su corazón era perfecto, pues no se observaban en él ni máculas ni rasguños. Sí, consideraron todos que era el corazón joven más hermoso que habían visto. Al verse admirado, el joven se sintió más orgulloso aún y con mayor fervor aseguró poseer el corazón más hermoso de todo el vasto lugar. De pronto, un anciano se acercó y dijo:
¿Por qué dices eso? Si tu corazón no es ni aproximadamente tan hermoso como el mío. Sorprendió la multitud y el joven miraron el corazón del viejo y vieron que si bien latía vigorosamente, este estaba cubierto de cicatrices y hasta había zonas donde faltaban trozos y estos habían sido reemplazados por otros que no encajaban perfectamente en el lugar, pues se veían bordes y arietas irregulares en su alrededor. Es más, había lugares con huecos donde faltaban trozos profundos. La mirada de la gente se sobrecogió. ¿Cómo puede él decir que su corazón es más hermoso?, pensaron. El joven contempló el corazón del anciano y al ver su estado desgarrado se echó a reír. Debes estar bromeando, dijo. Compara tu corazón con el mío es perfecto. En cambio, el tuyo es un conjunto de cicatrices y dolor. Es cierto, dijo el anciano, tu corazón luce perfecto, pero yo jamás me involucraría contigo. Mira, cada cicatriz representa una persona a la cual entregué todo mi amor. Arranqué trozos de mi corazón para entregárselos a cada uno de ellos que he amado. Muchos a su vez me han obsequiado un trozo del suyo que he colocado en el lugar que quedó abierto. Como las piezas no eran iguales, quedaron los bordes por los cuales me alegro, porque al poseerlos me recuerdan el amor que hemos compartido. Hubo oportunidades en las cuales entregué un trozo de mi corazón a alguien, pero esa persona no me ofreció un poco del suyo a cambio. De ahí quedaron los huecos. Dar amor es arriesgarse. Pero a pesar del dolor de esas heridas me producen el haber quedado abiertas. Me recuerdan que los sigo amando y alimentan la esperanza que algún día, tal vez, regresen y llenen el vacío que han dejado en mi corazón. ¿Comprendes ahora lo que es verdaderamente hermoso? El joven permaneció en silencio. Lágrimas corrían por sus mejillas. Se acercó al anciano, arrancó un trozo de su hermoso y joven corazón y se lo ofreció. El anciano lo recibió y lo colocó en su corazón. Luego a su vez arrancó un trozo del suyo ya viejo y maltrecho y con él tapó la herida abierta del joven. La pieza se amoldó, pero no a la perfección. Al no haber sido idénticos los trozos, se notaban los bordes. El joven miró su corazón, que ya no era perfecto, pero lucía más hermoso que antes, porque el amor del anciano fluía en su interior. Desde aquí puedo ver lo hermoso de tu corazón. Que tengas un lindo día, el más hermoso día. Recibe tú un pedazo de mi corazón. Con mi cariño de siempre, verdaderamente vales mucho para mí. Qué hermosa historia. Yo creo que a lo mejor haciendo eco de lo que dije al principio, yo creo que a veces podemos permanecer intachables. Podemos desgastar nuestra vida, desgastar nuestras energías en cuidarnos por lo exterior, de cuidar nuestro cuerpo, de cuidar nuestra salud. Pero a veces, ¿qué ganamos de todo eso? Al final pareciera que nos quedamos solos si solamente buscamos satisfacernos a nosotros y no repartir el amor. Algo que dijo ciertamente en esta historia este anciano, de que él arrancó pedazos de su corazón para dárselo a otros y estos a su vez le obsequiaron un pedazo para reemplazar ese hueco y cada quien compartió un pedazo del corazón. Y aunque quedaba imperfecto el corazón, pues
pues el corazón era hermoso porque sabía que había amado y se había sentido amado. Y algunas veces damos el corazón, lo entregamos todo, pero no somos correspondidos. Y ahí es donde quedan los huecos en el corazón. O a veces cuando un ser querido se nos adelanta, se va con un trozo de nuestro corazón y queda el hueco que nada lo puede llenar. En este tiempo, el Día de las Madres, yo creo que es un tiempo a veces de recordar a nuestras madres, especialmente para los que hemos perdido a nuestra madre. Queda un hueco que nada lo puede llenar. Yo apenas estaba viendo fotos de mi mamá y me gana la emoción verla. Y digo, queda ese hueco todavía y yo creo que a lo mejor hasta toda mi vida voy a llevar ese hueco. Pero aún así yo creo que queda la ilusión, como dice también aquí, me recuerda ese hueco que lo sigo amando y que aumenta la esperanza de que algún día regresen y llenen ese vacío que han dejado en mi corazón. Yo creo que especialmente para nuestros seres queridos como nuestras madres o algún otro ser querido que ha muerto, sabemos que en el cielo donde nosotros confiamos y Dios quiera que alcancemos, podamos encontrarnos y llenar esos huecos. Y este joven que le gana también el sentimiento y el anciano le arranca un pedazo de su corazón y se hace un intercambio, yo creo que él dice, ya no es perfecto mi corazón, pero luce más hermoso que antes, porque ahora fluye el amor. Pues que en este día podamos repartir pedazos de nuestro corazón, sigamos repartiendo pedazos de nuestro corazón para seguir amando, para seguir entregándonos a los demás, para seguir dando lo mejor de nosotros. Este mundo está necesitado de amor, está necesitado de esperanza, está necesitado de pedazos de corazón que podamos recibir y que podamos dar. Que el Señor nos bendiga, nos ayude, nos acompañe a vivir este día al máximo, el más hermoso día. El más hermoso día porque puede ser el último. Que el Señor nos ayude a poder tener esta esperanza de saber que Él camina con nosotros en medio de estas dificultades. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que pase un hermoso día. El Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya.